Esta noche, la fuerte reacción de Jorge Oñate al ver que sus colegas no fueron al sepelio de Calixto Ochoa. Realiza mesa de seguridad en el corregimiento de Atanques. Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, aperturó sede de la Fiscalía en Pueblo Bello. Temporada seca sigue generando incendios en diferentes municipios del Cesar. Dos viviendas se quemaron en una vereda de Chimichagua. Procuraduría hace vigilancia y acompañamiento a proceso de vacunación en Valledupar. Comenzó alternancia educativa en 25 colegios privados del Cesar. Inició en Valledupar y en su zona corregimental la implementación del PAE. Gobierno amplía cobertura del subsidio para exmadres comunitarias. Toman calle 34 de San Martín como basurero. Rolando Ochoa se separa de Elder Dayan. Valledupar Fútbol Club en busca de cortar mala racha de resultados enfrentando al Atlético Huila. Estamos en la web como www.rtanoticias.com. Somos la respuesta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. De inmediato, el contacto es con Andrea Rodríguez aquí en nuestra pantalla. La pantalla de RTA Noticias para presentar las informaciones desde su residencia. Andrea, buenas noches. Ubaldo, muy buenas noches. Un cordial saludo para usted y para todos los televidentes que nos ven a través de las diferentes plataformas digitales. La Procuraduría realiza un acompañamiento y vigilancia al proceso de vacunación en el municipio de Valledupar. Funcionarios de la Procuraduría Regional del Cesar y Provincial de Valledupar realizan el acompañamiento a las autoridades de salud para vigilar el proceso de vacunación al personal médico y a los adultos mayores de 80 años. Durante las jornadas de vacunación al recurso humano del sector salud, los funcionarios de la Procuraduría realizaron el acompañamiento en el Hospital Rosario Pomarejo de López, la Clínica Médicos Alta Complejidad del Caribe y el Instituto Cardiovascular del Cesar. Ahora, cuando se está vacunando a los adultos mayores de 80 años, el Ministerio Público sigue en su trabajo de vigilancia y acompañamiento. Una de las tareas que han desarrollado los dos funcionarios de la Procuraduría en Valledupar es revisar el listado de los vacunados contra el listado de personas priorizadas para verificar si las vacunas han sido aplicadas a quien corresponde. Hasta el momento no hay inconsistencias entre los dos listados. Para el Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Saludo para Eduardo Retamoso Polo aquí en nuestros estudios. Eduardo Iván, buenas noches. Buenas noches, Ubaldo. Saludo cordial a usted y a todos nuestros televidentes. Aquí están las informaciones correspondientes a hoy, miércoles 3 del mes de febrero. Comenzamos hablando de la incautación de una droga, exactamente marihuana, en zona rural del municipio de La Paz, Cesar. Esto fue liderado por el Ejército Nacional en conjunto con la policía. Tropas del Ejército Nacional, en coordinación con el Grupo Operativo de Investigación Criminal de la Policía Nacional, ubicaron en zona rural del municipio de La Paz Cesar un depósito de estupefacientes, el cual al parecer pertenecería al Grupo Armado Organizado GAO del ELN. La operación militar desarrollada por tropas del Batallón de Alta Montaña número 7 en área boscosa de la vereda Nuevo Oriente permitió lograr la ubicación de un depósito de estupefacientes en donde almacenaban 61 paquetes de marihuana. A través de labores de inteligencia se pudo establecer que estos paquetes serían comercializados como actividad ilícita de microtráfico en el interior del país. Estas operaciones coordinadas con la Policía Nacional permiten afectar el andamiaje logístico y financiero de los grupos criminales que convergen en esta área del país. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17,000 millones de pesos en oportunidades e incentivos. Ya están definidos los municipios que aplicarán la alternancia educativa en el departamento del Cesar. En 25 colegios privados inició desde este lunes la alternancia escolar en el Cesar. Cumpliendo con las directrices del Ministerio de Educación, la Administración Departamental evaluó y avaló las primeras instituciones que retornan a clases presenciales de manera gradual en este territorio. Codazzi, San Diego, Agua Chica y La Jagua de Ibirico son los municipios que empezaron con la implementación del plan de alternancia educativa bajo los protocolos de bioseguridad para el manejo y control de riesgo COVID-19 adoptados en la resolución 1721 del 24 de septiembre del 2020.
para garantizar que efectivamente se cumple con las disposiciones legales emanadas tanto del Gobierno Nacional. La Secretaría de Educación Departamental verificó en campo lo relacionado en los documentos allegados a la sectorial. Los 25 establecimientos educativos privados presentaron a la Secretaría de Educación del Cesar el respectivo plan de alternancia, indicando los grados y números de estudiantes que ingresarían en los días y horarios de cada semana. Otro requisito indispensable fue la certificación de aprobación por parte de los padres de familia, así como también el acta de creación del Comité Institucional de Alternancia y acta de reunión del Consejo Académico y Consejo Directivo de Aprobación de Implementación del Modelo Educativo de Alternancia. Inició en Valledupar, en la zona corregimental de esta ciudad, la implementación del PAE. Inició en el municipio de Valledupar y en su zona corregimental la implementación del programa de alimentación escolar PAE, pero en esta oportunidad con entrega de raciones para preparar en casa. La primera entrega se realizó el pasado lunes 1 de marzo en la institución educativa Oswaldo Quintana Quintana y el compromiso es dar cumplimiento con estas entregas durante 180 días del calendario escolar. Los kits de alimentación serán entregados mensualmente con la distribución para 4 semanas por 5 días de la minuta que contiene leche, alimento proteico, cereales, azúcares y grasas. El secretario de Educación Iván Bolaño Baute precisó que serán 38.004 raciones para preparar en casa para los estudiantes de 51 instituciones educativas de la zona rural y 48 de la zona urbana del municipio. Hace unos años, cuando murió Calixto Ochoa, el gran compositor de la música vallenata, además acordeonero, que residía en La Sabana, en Sincelejo, Jorge Oñate estuvo en su sepelio allí, en el corregimiento de Valencia de Jesús. Se molestó muchísimo porque sus colegas no acompañaron a la familia del maestro al sepelio allí en Valencia. Esta fue la reacción de Jorge Oñate en ese momento. Para mí, no se ha despedido como despidió México a José Alfredo Jiménez. Jorge Oñate, el ruiseñor del Cesar, quien le grabó a Calixto Ochoa el éxito musical Lirio Rojo, se lamentó de que sus colegas cantantes, como Poncho Zuleta, Iván Villazón, entre otros de la primera generación, no se hicieron presentes en Valencia de Jesús para despedir al maestro que les entregó cientos de canciones exitosas. El que sí vine fui yo. Mire que tan grande, más grande que todos nosotros. Le grabamos todos los cantantes acordeoneros. ¡Y no están aquí! Oñate aseguró que Calixto fue un grande de la música, pero es inconcebible que las grandes figuras del canto vallenato, aquellas que recibieron los beneficios de sus canciones, no se hicieran presentes. Yo hago una cuestión justa, que debíamos estar aquí en masa todos los cantantes y acordeoneros. Con un dejo de rabia en su voz y en su rostro, Oñate González dijo que él estuvo ahí porque respetó a Calixto, lo apreció y valoró todo su trabajo. Pero que no estaba representando a ningún cantante, lo hacía a nombre propio. Y yo estoy con mis colegas en lo bueno y en lo malo, en la alegría y en la tristeza. ¿Y no sería usted la representación de todos esos colegas que no vinieron? ¿Está representando aquí? No, yo me represento yo. Jorge Oñate estuvo presente en la ceremonia realizada en la Plaza Alfonso López y en los actos protocolarios y fúnebres en la Iglesia de Valencia de Jesús. Sin embargo, criticó fuertemente que no hayan acompañado a la familia de Calixto en su despedida. Para eso no se necesita convocatoria, se necesita el alma y el corazón y la voluntad de un pueblo y de un humano. Calixto Ochoa Campos fue despedido en Valencia de Jesús en la Iglesia de la Población y posteriormente sepultado en el cementerio de la localidad, tal como lo pidió en vida. El fiscal general de la Nación estuvo en el municipio de Pueblo Bello para la inauguración de la nueva sede de la Fiscalía en esa localidad. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, visitó el municipio de Pueblo Bello Cesar. Allí, el alto funcionario entregó la nueva sede de la Fiscalía en este sector del departamento del Cesar. Esta es la primera vez que el municipio de Pueblo Bello contará con un espacio físico de la entidad nacional. La Fiscalía hace presencia desde ahora en esta comunidad para garantizar el acceso a la justicia de todos los territorios del departamento. El alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque, indicó que este fue un hecho histórico para su municipio, ya que será la primera vez que esta comunidad contará con un espacio físico de la entidad. Héctor Arturo Escobar Morales fue el fiscal asignado a esta nueva sede.
Hacemos una pausa para comercial y de vuelta tendremos otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias. Tiempo de esperanza, tiempo para salir adelante, tiempo para apoyarnos entre todos. RTA Noticias le apuesta a la reactivación económica del Cesar y brinda total respaldo a los empresarios, comerciantes y emprendedores, ofreciendo un descuento del 30% en todas sus tarifas publicitarias. Pregunte por el plan que se ajusta a su presupuesto. Contrate, anuncie y venda. RTA Noticias, sistema informativo de televisión y plataformas digitales. Liceo Gabriel García Márquez, una institución educativa con 36 años de servicios al Cesar y buen ranking en el IFES. Matrículas abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Pueden aplicar los subsidios del gobierno nacional a través del ICETES, educación virtual con tecnología de punta y convenios con la UDES, UPC y Banco de la República. Liceo Gabriel García Márquez, en el Centro Histórico de Valledupar, especialista Óscar Espejo Lázaro, rector. Llegó la Corraleja Millonaria Super Giro Cesar. Deposite en los buzones autorizados las colillas de tu chance, mayor o igual a 2.500 pesos y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas, bicicletas, barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas. Aplica condiciones y restricciones. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Ahora en Valledupar, Geniocel, mucho más que celulares, última tecnología en todas las marcas, modelos, accesorios y repuestos. Servicio técnico especializado. Contáctanos a los teléfonos celulares 311-765-5316 o al 310-442-1409. Escríbenos al WhatsApp 304-534-1378. Ubícanos en la Avenida Simón Bolívar, número 2450. La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar ha implementado su plan de contingencia para la temporada de renovación 2021. Hemos habilitado una nueva sede. Igualmente, contamos con 15 cajas habilitadas para atender a los usuarios. Contamos con 5 seccionales dentro de los 14 municipios que corresponden a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Valledupar. Ya tenemos en marcha la carpa móvil, Cámara al Parque, para que a través de estos mecanismos también nuestros usuarios accedan a nuestros servicios de manera oportuna. Estamos apoyando a nuestros empresarios, apoyando la reactivación económica. Las tortas de mami, las mejores tortas de Valledupar, porque las preparamos con todo el amor de mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad, transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca de ti. Constructora Carvajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con 4 torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Camelias. El nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto.
Clínica Erasmo, somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, unidad de cuidados intensivos polivalente, urgencias 24 horas, hospitalización, ortopedia y traumatología, cirugía plástica reconstructiva, imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente, nuestra clínica también. Después de haber luchado por varios días en el Hospital San Andrés de Chiriguaná, falleció un hombre que habría sufrido un accidente de tránsito en carreteras del departamento del Cesar. Después de haber luchado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Andrés de Chiriguaná, murió la madrugada de este miércoles 3 de febrero, Janner Francisco Mieles Martínez. El hombre de 30 años había sufrido un accidente de tránsito el pasado 27 de febrero en la vía que del corregimiento de La Loma conduce a la vereda Potrerillo. Janner Mieles chocó su motocicleta contra otro motociclista y quedó mal herido, por lo que fue remitido al centro asistencial en donde finalmente falleció. Unidades de la Policía de Criminalística realizaron la inspección técnica y levantamiento del cadáver. Esta persona era natural de Distracción, La Guajira, pero residía en la vereda Potrerillo, en el departamento del Cesar. Nuevamente entregarán subsidios a las exmadres comunitarias del bienestar familiar. El Ministerio de Trabajo informó que ampliará en 2.000 cupos el subsidio de solidaridad pensional dirigido a las exmadres comunitarias y sustitutas, una ayuda que busca retribuir con un auxilio económico el papel fundamental que han cumplido en favor de los niños más desfavorecidos o en condiciones de vulnerabilidad. Según Ángel Custodio, ministro del Trabajo, la ampliación de este programa permitirá llegar a un total de 4.859 exmadres comunitarias y sustitutas en el marco del programa que venía con una cobertura de 2.700 beneficiarias a quienes durante la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia se les ha entregado 80.000 pesos adicionales con el fin de atender la contingencia. A partir del 1 de julio del 2021, el subsidio será de 360 mil para las exmadres comunitarias que sirvan por entre 10 a 15 años, de 420 mil para quienes permanezcan entre 15 y 20 años y de 440 mil para las de más de 20 años laborados. Las interesadas pueden postularse en la regional y centro zonal del ICBF en el que hayan trabajado. Hay noticias de la farándula y tiene que ver con la separación musical de Rolando Ochoa y Elder Dayan Díaz, unión que se concretó luego del fallecimiento trágicamente de Martín Elías en carreteras del departamento de Sucre. Alrededor de las 8 de la mañana de este miércoles 3 de marzo, el acordeonero y compositor Rolando Ochoa publicó en su cuenta oficial de Instagram su separación musical del cantante Elder Dayan Díaz, con el cual se unió en abril de 2017. Este equipo estaba próximo a cumplir 4 años de haberse unido en trabajo musical, pero hoy Rolando Ochoa dice que se hace un lado y da por terminada esta unión en la que surgieron éxitos como Amantes y La Disputa, canciones que compuso el acordeonero e interpretó Elder Dayan. Ay, mi corazoncito está ocupado, yo lo sé, pero tú me gustas y nadita puedo hacer. Esta noticia ha dejado conmocionados a sus seguidores en redes sociales, con mayor intensidad en Instagram y deja desconcertados a los medios, más porque hace 6 días el cantante Elder Dayan Díaz Rodríguez publicó en su cuenta que el equipo estaba en proceso de creación para los amantes de su música. Lo que yo quiero es que me tomas a besito y hacerte unos truquitos. No se sabe qué habrá sucedido, lo cierto es que las palabras que escribió Rolando Ochoa en el comunicado emitido denotan profundidad y agradecimiento. Escribo estas palabras desde lo más profundo de mi corazón, no sin antes expresarles a todos los seguidores lo agradecido que estoy. Margarita Eguis para RTA Noticias. En el corregimiento de Atanque se realizó una mesa de trabajo para atender el tema de la seguridad en esas poblaciones del norte de Valledupar. Por solicitud de los habitantes de los corregimientos del norte de Valledupar, se realizó la mañana de este miércoles 3 de marzo una mesa de seguridad en donde participaron la policía, la personería, la fiscalía, los secretarios de gobierno departamental y municipal y líderes indígenas de este sector. Las 7 motocicletas autorizadas por el señor gobernador Luis Alberto Monsalvo Génico a esta policía, que tanto lo necesita la policía de Atanque, el proyecto de la estación de Atanque ya se encuentra en proceso, en planeación del departamento del Cesar.
El propósito de esta actividad fue establecer estrategias para contrarrestar la delincuencia en esta zona del municipio de Valledupar. La comunicación directa es con mi celular, donde no importa la hora, soy disponible a 24 horas, donde personalmente voy a atender la llamada, para que de esta manera podamos llegar a esta comunidad y poder nosotros conocer desde las autoridades lo que es el delito. El microtráfico y el hurto son los delitos que más aquejan a esta comunidad. En el norte de Valledupar hay 5 corregimientos y 12 comunidades del resguardo indígena Cancuamo. Luego del encuentro, las autoridades se comprometieron a aumentar el pie de fuerza de la policía en las estaciones de Vadillo, Atanques y Patillal. Nuestra policía en el corregimiento de Patillal será beneficiada con 2 motocicletas. De verdad que esto se estaba necesitando en nuestro corregimiento, porque los hechos delictivos que se vienen dando en esta población son imprescindibles. El secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Esquivel López, invitó a la comunidad a denunciar para facilitar la labor de la fuerza pública. Una pausa de comerciales, ya retornamos con más información. Señal para todos, nos ven en Bosconia a través del Canal 9. La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar ha implementado su plan de contingencia para la temporada de renovación 2021. Hemos habilitado una nueva sede. Igualmente, contamos con 15 cajas habilitadas para atender a los usuarios. Contamos con 5 seccionales dentro de los 14 municipios que corresponden a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Valledupar. Ya tenemos en marcha la carpa móvil, Cámara al Parque, para que a través de estos mecanismos también nuestros usuarios accedan a nuestros servicios de manera oportuna. Estamos apoyando a nuestros empresarios, apoyando la reactivación económica. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología. En la clínica Oftalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Doctor Flavio Piñeres Andino, Oftalmo Piñeres. Clínica oftalmológica, retina y vitrio. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de Supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo, abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valledupar y Supermercados Mi Futuro les decimos gracias. Muchas gracias. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Llegó la Corraleja Millonaria Super Giro Cesar. Deposita en los buzones autorizados las colillas de tu chance, mayor o igual a 2.500 pesos y participa en los sorteos de televisor de 65 pulgadas, bicicletas, barras de sonido y el gran premio mayor 10 novillas. Aplica condiciones y restricciones. Margarita X, en nuestra historia urbana de hoy, nos preparó el siguiente informe. Se toman una de las calles de esta ciudad como basurero. Historias urbanas, periodismo que escucha a la gente.
En la carrera 21 con calle 34 del barrio San Martín, desde hace tiempo se presentan problemas para los vecinos del sector. Arena, escombros y desechos orgánicos son algunas de las cosas que carromuleros dejan en esta calle, convirtiéndola en un basurero. Muy buenas tardes. Bueno, de antemano puedes darte cuenta cómo se encuentra esta calle. Hace mucho tiempo estamos tras la pavimentación, han habido muchas firmas, muchas cosas cuando están los políticos y mira, hasta el momento nada. Mireya Ávila, el señor alcalde pues nos tiene abandonado con la cuestión de que la calle la tienen de basurero, todo el mundo quiere tirar escombro y nadie dice nada. También algunos vecinos dijeron que por ese sector viven personas que sufren afecciones respiratorias y el mal estado de la calle afecta su salud. Estamos poniendo esta denuncia porque esto nos está afectando. Ya la calle se la están llenando de escombros. Están utilizando nuestra calle para tirar los escombros. Andrés Santoya, están las otras calles, están pavimentadas y las únicas que están destapadas son estas, las de esta cuadra. Los habitantes del sector aseguran que han enviado derechos de petición a la alcaldía y no han sido respondidos. Ellos piden un real y serio trabajo de pavimentación. Y ya hemos pasado muchos derechos de petición y no hemos encontrado respuesta alguna. Entonces nosotros necesitamos que, si es de la alcaldía, pues que tomen nota de todo esto y nos arreglen nuestra calle. Margarita Eguis para RTA Noticias. El alcalde de Valledupar, Mello Castro González, y el gerente de Endupar, Rafael Nicolás Maestre Ternera, entregaron hoy un tramo del alcantarillado sanitario en el barrio Los Músicos de esta capital. Y que aquí se presentaba un rebosamiento de malos olores, de aguas negras, y hoy tenemos aquí el alcantarillado sanitario y se lo hemos entregado a la comunidad de la mano de nuestra gente, de los concejales, de los presidentes de la Junta de Acción Comunal, de los ediles. Hacemos estas inversiones que van a dignificar la vida de la gente. Casi tres calles y dos carreras, los cuales tienen alcantarillado nuevo, Ubaldo. Nuevo, con reposición de alcantarillado en 10 pulgadas, las placas hechas, las intradomiciliarias también ya entregadas en funcionamiento y, como ustedes pueden ver, todo en normal funcionamiento. Muy contenta, yo creo que me voy a enfermar de la alegría. Gracias al Mello Castro, gracias, no tengo cómo pagarle al Mello Castro que nos quitó. Mete varilla, saca varilla, mete varilla y saca varilla. Ya, yo estaba cansada. Hasta lloré de todo. Pero hoy en día, gracias le doy al Mello Castro. Aquí hay otras informaciones de hoy en esta emisión de RTA Noticias. Una semblanza legítima empezó a escribirse el 31 de marzo de 1949 en La Paz Cesar. Día en el que nacería uno de los precursores de la música vallenata más importantes de todos los tiempos. Día en el que se encendería una luz eterna y sublime. Llegó al mundo Jorge Antonio Oñate González, quien a partir de entonces se adentró por más de medio siglo en el corazón de cada colombiano. Un precursor y juglar. Contador de historias y remembranzas. El gran jilguero de América. Su canto fue gorjeo y protagonista de las historias de un pueblo, del amor y la vida. El maestro Jorge Oñate González pereció del mundo terrenal este 28 de febrero de 2021. Hoy, todo un país lo enaltece con entrañable tristeza y dolor. Su partida no apaga, sino que enciende una luz resplandeciente que permanecerá por siempre en nuestros corazones. En 2017, el cantautor Jorge Oñate fue galardonado con el mérito folclórico y cultural en los premios Julio Villazón Vaquero, organizados por la Cámara de Comercio de Valledupar. A continuación, la Cámara de Comercio también, en su identidad cultural con el folclor, mantiene espacios de participación permanentes para la difusión y circulación de nuestras diferentes manifestaciones folclóricas. Por esta razón, ha incluido en este espacio de reconocimiento y distinción mérito folclórico y cultural, cuyo protagonista en esta séptima versión es el jilguero de América, Jorge Oñate. Nacido en La Paz, Cesar, Jorge abrazó como profesión la interpretación de la música vallenata, talento que le valió los títulos de jilguero de América y ruiseñor del Cesar. Su vida musical está plena de aciertos, triunfos y grandes logros como intérprete del vallenato tradicional.
Un fuerte aplauso para el Jilguero de América. Buenas noches, amigos y amigas presentes. Quiero dar las gracias al presidente ejecutivo y al miembro directivo de la Cámara de Comercio por tener a bien darme esta distinción especial al mérito folclórico y cultural. No me resta también dar las gracias a Dios, que Él es el que dirige todas estas cosas, y a todas las personas que conforman lo que expresé aquí, la presidencia de esta empresa, Cámara de Comercio y su junta directiva. Gracias, muchas gracias. Nací en un pueblo chiquito y bonito, llamado Lagunita de la Sierra, de que conservo que prendo pedido, emporio de acordeonistas y puertas, al lindo que con Julio Francisco, con Monchebrito y con Chiche Guerra, y conocí bien a bienvenido, el que compuso a Berta Caldera. Ya me despido, soy Carlos Huerta, soy mi apellido y nombre de pila, yo soy aquel cantor de Fonseca y soy nativo de La Guajira. Gracias, gracias. Rogamos al Eterno mantenga en su memoria el nombre del querido Ruiseñor del Cesar, para que su folclor perdure como el arhuaco en la serranía, como el río Cesar en Lozanía con sus aguas puras. Vuela alto, jilguero, y canta al cielo, Ruiseñor. La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar y su Junta Directiva en cabeza de su presidente ejecutivo emiten sus más sentidas condolencias a la señora Nancy Zuleta, hijos y el resto de familiares, así como al pueblo de La Paz y todos sus colegas, por el sensible fallecimiento del maestro Jorge Antonio Oñate González. Hasta pronto al jilguero. Deseamos que su canto se escuche por la eternidad. Es un gusto estar con ustedes cada día en la pantalla del Canal 12 y en el Canal 9 de Bosconia. También estamos en todas las plataformas digitales de RTA Noticias. Muy buenas noches para todos.